actualmente ha suspendido la licitación adjudicada para restauración de la iglesia de Yaguarón, el intendente Dr. Luis Rodríguez Lugo convocó a una reunión en esta semana que pasó para tomar medidas contra el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para una pronta solución. Tras esa reunión hemos dialogado con el intendente Dr. Luis Rodríguez, la profesora Lilia Molinas Ruiz Díaz y el profesor Daniel Alfonso Pino. Ante la gravedad de la causa que nos mueve, que es el derrumbe o el deterioro progresivo de nuestro templo, de nuestro patrimonio, al cual no lo tratan como tal, nosotros como comunidad debemos poner esto en primer lugar, donde Yaguarón se va a trasladar el jueves 1 de marzo en frente al Ministerio de Obras Públicas, exigiendo que se empiece lo antes posible la restauración y evitar así que se caiga. Si es que ellos no quieren o no van a poder, nosotros como comunidad utilizaremos todos los recursos disponibles para restaurar nosotros mismos como ciudad, como ciudadanos, nuestro templo. No nos va a faltar plata, vamos a utilizar, atajar todos los proyectos que están desarrollando, pero vamos a restaurar nosotros nuestro templo. No podemos permitir y lavarnos las manos y decir que el templo se cayó por culpa del MOPC y buscar culpables nomás. Entonces, el pueblo ya debe estar en vigilia permanente. A partir de mañana la municipalidad, ya la bandera de Yaguarón y la bandera paraguaya van a estar a media asta. Le pedimos al pueblo yaguaronino que ponga banderas negras frente a su casa en repudio a lo que está ocurriendo. Y si el ministro, que tiene la lapicera en mano, no toma la iglesia de Yaguarón en serio como patrimonio, va a tenerse las consecuencias. Nosotros tuvimos una decisión muy importante esta tarde como resultado de la reunión convocada por el intendente. Los yaguaroninos no vamos a esperar más un proceso largo, ya estamos esperando desde el año 2015. Se está postergando demasiado la restauración de nuestro templo. Hay mucha dilatación jurídica, entonces vamos a Asunción. El jueves 1 de marzo, el viernes 2 de marzo vamos a estar en Asunción y no vamos a parar hasta que el ministro de Obras Públicas reciba al intendente y nos dé una solución, pero inmediata. Ya no vamos a cerrando todo este proceso judicial que están teniendo. Hay mecanismos para que él pueda dar respuesta inmediata. Tiene que ser declarado de emergencia nuestro templo, porque no vamos a poder remediar después una vez que se pierda nuestro patrimonio nacional. Está en riesgo la infraestructura artística de nuestro templo, de nuestro legado barroco guaraní, y nosotros lo tenemos en Yaguarón, vamos a irnos los yaguaroninos, pero esto es algo del Paraguay, un patrimonio nacional y del mundo, pero nosotros somos los guardianes. El jueves 1 de marzo a las 6 de la mañana esperamos a todos los yaguaroninos, jóvenes, adultos, profesores, para que nos puedan acompañar. En la Municipalidad de Yaguarón vamos a estar saliendo para llegar hasta Asunción y manifestarnos durante toda la mañana hasta que pueda recibirnos el Ministro de Obras Públicas. El patrimonio es nacional, tiene que ser protegido por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y eso es lo que vamos a ir nosotros a exigir y acompañar esta gestión. Bien, y tuvimos que recurrir a estas medidas que estamos planeando porque una vez más se trabó el proceso de licitación, ¿verdad? Ya se había adjudicado a la empresa Barrail y por protestas de la empresa Caraguatay se está atajando. La situación de nuestro templo ya no da, ya la bóveda del altar mayor se está comenzando a desprender, a caer maderitas, porque hace más de 3 años que está en este estado y esperamos una respuesta pronta y eficaz del Ministerio de Obras Públicas y de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que son las que tienen que darnos la respuesta que nosotros necesitamos y destrabar este impasse. La invitación está hecha para una próxima reunión para organizar el viaje este 1 de marzo a la capital. Dicha reunión será este martes 27 de febrero a las 17 horas en la Municipalidad de Yaguarón. Hasta aquí la información. Soy Ingrid Achocarro.